Kaixo, egun hon guzti hori, eskerrik asko tortzeagatik, baita eskerrik asko ere antolatzaiei, gaur hemen egoteko aukera ematea gatik. E, bueno, e, Zibersa Gurtasun Euskal Zentroaren e, azken hilabetetako bilakaera esagutzen duzuenek, ba, erraz ikusiko duzue, zemotatako lotura duen gaurko ekitaldiaren e, ba, edukiak, e, zentroaren sede nagusinatariko batekin. Hain e, zuzen, industrial, proceso etan, cibersegurta sum, tecnologien, esarpena, eh, Hola, buenos días a todos. Eh, con, gracias, eh, sobre todo gracias a, a la organización por darnos la oportunidad de estar aquí para saludaros. Y sobre todo, pues eso, eh, lo que decía, ¿no? que los que conocéis ya un poco mejor el proyecto, que estamos tratando de dar a conocer en cercanía, sobre todo a las empresas, eh, pues yo aquí siento el proyecto del Basque Cyber Security Center eh, totalmente contextualizado, eh, porque, como decía, uno de los principales objetivos que tiene la iniciativa es eh, promover la transferencia de tecnologías de ciberseguridad para que sean aplicadas en, en la industria. ¿no? ¿Por qué? Pues por dos motivos principalmente. Primero, para desarrollar el sector, el sector de oferta de la ciberseguridad. No con el objetivo de que solo venda Euskadi, sino con el objetivo de que desarrolle soluciones sectoriales que puedan ser eh, comercializadas en ámbito global y también eh, con el objetivo de que las empresas eh, comiencen a madurar en la protección de sus infraestructuras y a diferenciar su oferta eh, con el mismo objetivo, ¿no? con el objetivo de vender en mercados globales. Eh, la, es una iniciativa pues, transversal, como decía en, en otros eventos que he estado. y no trabajamos únicamente con la industria, aunque sí de manera prioritaria, ¿no? Creemos que para que la industria sea exitosa en ambas facetas, oferta y demanda, eh hacen falta profesionales, eh hacen falta futuro. Creemos que es uno de los grandes gaps que hay en la sociedad y y bueno, también estamos trabajando para que eso en en unos años eh pues eh, se atenúe de alguna manera, ¿no? Eh, creemos que el, el eje principal para que eso suceda es eh, sensibilizar a la sociedad sobre el impacto significativo que tienen los trabajos tecnológicos en la vida. Eh, todos los niños quieren ser médicos, bomberos o alguna cosa parecida. ¿no? Queremos que ciertos adolescentes empiecen a querer también trabajar en esto ¿no? y a que empiecen a entender que la tecnología tiene impacto en sus vidas, en eh, sus vidas domésticas, no solamente profesionales. y que podemos contribuir pues eso, a, a que Euskadi siga siendo una sociedad que se diferencie eh, por pues estar a la cabeza en, en la evolución social. ¿no? Eh, nada más, eh, lo dicho, muchas gracias por venir, muchas gracias Urco. Y eta honen bestez Alex Arriolari, Espriko taldearen eh, susendari nagusiari emango diotitza.